Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez más a otro video. La escogen que tengo lo que es el horóscopo para el signo de Piscis, para lo que sería la parte de la economía, del trabajo y del dinero en esta primer quincena del mes de enero. O igual, cuando estés viendo el video, pues llegar a conectar con el mensaje. Vamos a ver qué es lo que viene para ti, Piscis, en este periodo, en esta quincena. ¿Qué tipo de situaciones puedes llegar a vivir con respecto al trabajo, al dinero y qué consejo te dan las cartas para estas situaciones? A ver. Piscis, está viene. A ver, Piscis. Me habla mucho. Hay que cuidarte mucho. Aquí hay dos energías muy importantes. Uno, que es lo principal que me está llamando mucho la atención con el diablo y las últimas cartas, es que mucho cuidado con personas malintencionadas de tu pasado, mucho cuidado con personas que te estén haciendo algún trabajo de magia, de brujería, alguien que no le caes bien, algún ex o alguna ex, o alguien que no quiere que tú sigas avanzando. Que me habla mucho de que te quieren bloquear ciertos caminos, te quieren bloquear tu ascensión, te quieren bloquear. Me habla mucho, ojo, con esto, alguien que formó parte de tu familia en el sentido de que integraste a alguien a tu familia, puede ser, vuelvo a lo mismo, una expareja, da igual si es hombre o mujer, o por otro lado, puede ser alguien también de tu familia que no quiere que tú progreses. Siento que tienes como una relación conflictiva, una relación tóxica con alguien de tu familia. Porque no te están dejando avanzar, o porque energéticamente no te está dejando avanzar, incluso tengas una energía dependiente, o de alguna forma tienes como un vínculo ahí dependiente con esta persona, y energéticamente no lo has sanado bien para poder seguir progresando. Puede ser alguien de tu familia, sí, o puede ser alguien de tu pasado también. Mucho cuidado porque te quieren bloquear los caminos. Que te recomiendo protegerte. De alguna forma, protegerte energéticamente. Ya hay muchos videos cómo hacerte limpiezas, cómo hacerte. Incluso hay un video donde hay una sanación muy fuerte, muy potente. Están en la lista de reproducción que tiene que ver con herramientas mágicas. Creo que dicen, no recuerdo exactamente el nombre. Herramientas mágicas, herramientas de sanación, alguna cosa así. Donde hay diferentes videos, diferentes temas que te permiten sanar, que te permiten hacer rituales, que te permiten hacer amuletos, etc. Y de alguna forma, lo que te están diciendo aquí con el diablo y con el 5 de copas, el 7 de espadas y el 10 de espadas, te dicen mucho cuidado con personas de tu alrededor que te quieren bloquear. Por otro lado, siento que de alguna forma sí vas a traer como mucha envidia, vas a traer también mucha abundancia. ¿Por qué? Porque las de copas, aquí lo que te dicen es, las de copas se habla mucho de los ángeles están bendiciendo. Hay muchos proyectos que tú tienes en mente que se van a estar manifestando. ¿Por qué digo manifestando? Porque tienen la carta del diablo. Hablando de dinero, la carta, una de las cartas más positivas, si no es que la más positiva, cuando hablamos de riqueza material, cuando hablamos de abundancia, cuando hablamos de contratos, cuando hablamos de trabajo, cuando hablamos de dinero como tal, es una de las cartas, si no la más positiva, sí una de las cartas más positivas, porque te ayuda a manifestar y te ayuda sobre todo a manejar la parte en exceso. ¿Por qué? Porque el diablo es exceso, exceso de materialidad, exceso de dinero, exceso de placeres. Y cuando aparece esta carta, cuando estamos hablando del trabajo, es una carta súper, súper buena. Entonces, aquí te habla mucho, los ángeles te están bendiciendo, te están ayudando a manifestar y tú estás manifestando desde lo material para poder alcanzar todos tus sueños. De ahí que vengan, ojo, estas personitas a tu alrededor que no quieran que tú tengas. ¿Por qué? Porque te tienen envidia, porque te tienen coraje, porque el hecho de que tú seas más independiente con tus propios recursos hace que ellos se sientan mal porque te quieren volver dependiente. Entonces, eso mismo pasará también con exparejas si tienen algún problema o con familiares también, pueden ser familiares también que de alguna forma te están limitando a que tú no seas dependiente porque
Ellos quieren controlar tu vida y si tú eres más independiente, entonces no pueden hacerlo. Y obviamente se les acaba el poder sobre ti. Entonces sí siento que de alguna forma tus guías, tus ángeles, o sea, tu poder, tu energía está desbordándose de tal forma, tu evolución se está desbordando de tal forma, aquí está, que estás saliendo de donde te tienen. O sea, ya no pueden contigo, ya no pueden con tu energía, ya no pueden con tu sabiduría, ya no pueden con tu poder. A nivel espiritual, tu alma, tu espíritu está evolucionando tan rápido, tan fuerte y tan, ahora sí que tan fuerte, que está aprendiendo a poner límites con los demás. Sobre todo está trayendo toda la abundancia que tú mereces. Entonces, lo que te están diciendo aquí es, no te preocupes, sí, nunca está de más protegerse, confiar en los guías, pero lo que sí te dicen es que viene una lluvia de abundancia para ti, para que tú puedas manifestar. Sobre todo siento que estás manifestando mucho situaciones muy materiales, trabajo, dinero, placer, todo lo que tenga que ver con los placeres, incluso personas que te van a invitar a hacer negocios. Ahí sí, un poquito de cuidado porque hay que analizar y porque hay que pensar bien las cosas. Por eso te están diciendo, no solamente utilices tu intuición, también utiliza tu cabeza, tu mente, tu inteligencia. Y lo que sí te dicen es simplemente disfruta de tu vida y tus guías se van a encargar de todo, se van a encargar de ayudarte. Pide ayuda a tus guías, a tus ángeles y sobre todo pide protección, porque sí, va a haber personas que te van a envidiar por todo lo que tienes, por todo lo que generas, por todo lo que haces y sobre todo habrá personas que te van a querer limitar, porque si no van a perder el control sobre ti. Entonces, aquí lo que te dicen es confía en ti, confía en tus guías, confía en tus dioses, en tus diosas y sobre todo créete merecedor o merecedora de todas estas bendiciones que están llegando a tu vida, de todas estas oportunidades que van a llegar a tu vida y aprende a poner límites sanos a las personas tóxicas de tu vida. Hasta aquí el video, espero te haya gustado. Si te ha gustado, dale like, comparte, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Muchísimas bendiciones y hasta luego.